Buenos días con todos. Hoy estamos lunes. Hoy comenzamos una nueva semana aquí en el canal. Supongo que ya sabrán mi horario. Pero ya tengo clases en la tarde. Entonces son las 9:48. Ya desayuné y todo. Lo que quiero hacer ahora es organizarme. Por todo este tema de la universidad casi ni cojo mi agenda. Que la verdad le extraño mucho. Pero bueno, así es casi siempre que entro a la universidad. Tengo tareas. Tengo que editar un video. Y tengo que realizar otras tareas. Lo primero que voy a hacer después de organizarme es obviamente ordenar mi cuarto. Porque no quiero regresar de la universidad y ver mi cuarto hecho un caos. Así que sí, eso es lo que voy a hacer y ya les cuento. Bueno chicos, ya edité un poco, pero no mi video, sino, perdón si escuchan ladridos, pero por mi cuadra hay un montón de perritos, todo el mundo tiene perritos, así que bueno. Solo he editado mi reel que les quiero subir el miércoles, eso también me doy cuenta que se demora, así que ni siquiera lo he terminado, pero ya casi casi está terminado. Así que ahorita lo que voy a hacer, porque ya son las 11, me voy a ir a cambiar, ya les enseñé mi outfit, me he aplicado una crema más hidratante en la parte de acá, porque siento que acá está súper reseco. En estos momentos tengo la piel como deshidratada, pero no tanto como lo tenía en vacaciones, o sea, en enero, febrero. Enero, febrero era caos mi piel, era horrible, estaba súper deshidratada. Así que bueno, como siempre, yo les enseñé esta crema. Esta crema me la recetó la dermatóloga. Esta es una crema súper, hiper, mega hidratante que normalmente se la recetan a las personas que están con la piel deshidratada. Me gustaría que investiguen qué significa piel deshidratada porque no es igual a una piel seca. Eso es lo que me explicó mi dermatóloga. A mí me lo recetaron cuando yo tenía acné por todo el rostro y al mismo tiempo tenía deshidratación. Ahora yo lo estoy usando porque mi dermatóloga me dijo que lo podría usar. Pero si yo lo dejo de usar, mi piel deshidratada sigue ahí. A veces no todo es de afuera, todo viene de adentro. No digo que sea mala, sino digo que esto junto con un tratamiento hormonal o lo que sea que tengas es bueno. En fin, ya voy a cambiarme. Me voy a maquillar para irme ya a almorzar y a irme a la universidad porque igual tengo 2 horas de clase, pero bueno. Chicos, ya me listé. No me puse nada en los labios porque están súper resecos, así que no quiero maltratarlos con los labiales que tengo porque tengo labiales mate y esos me resecan más. Y si le pongo un labial que no sea mate, se ve todo cuarteado y se ve horrible, así que prefiero no irme con labial. Si puedo me pongo un brillito o si no ya. En fin, ahora sí me voy a ir a almorzar porque ya tengo pelos de luna por acá. Siempre se me pega. Como les digo, ya me voy a ir a almorzar para irme a la universidad. Y sí, ya me voy ya. Bueno chicos, acabo de llegar a mi casa y lo primero que hice fue sacar la luna a la calle porque si no se estresa un poquito. Así que ahora lo que voy a hacer es cambiarme de ropa, ponerme a una ropa más ligera y ponerme a editar en 1 hora 2 videos para avanzar porque si no, no avanzo durante la semana y después estoy súper estresada por eso. Y ya después de eso me pongo a hacer las tareas que me tocan. Bueno chicos, estoy haciendo mi trabajo ahorita en mi cama porque
un poquitín de frío, así que me metí a mi cama. Estoy aquí con mi laptop terminando un trabajo que es un anamnesis, que tenemos que presentar un avance mañana. Entonces estoy como que corrijo algunas cositas, ortografía o algo así, porque el profesor ve mucho eso. Entonces, ahorita voy a terminar esto, lo guardé en mi USB y ya me iría a dormir, porque mañana tengo clases muy temprano, así que quiero dormir tempranito para levantarme con ganas. Buenos días, hoy estamos martes, tengo clases a las 7:30 y son 6:30. Me hago súper tarde, pero bueno, voy a llevar mi iPad porque voy a editar el blog que les voy a subir mañana porque tengo 2 horas libres, así que voy a aprovecharlas. Ahorita me voy a ir a desayunar corriendo y ya me voy. Always hit me with a memory of you. Red Island skies in September. You put the heat on the beat and it goes 1, 2, 3, oh yeah. Ya llegué a mi casa, como vieron ya almorcé y me cambié de ropa para estar más cómoda. Lo que voy a hacer ahorita es organizarme en mi agenda. Tengo 3 tareas que realizar, 2 pequeñas y una bastante grande, que es para mañana para presentar, si me tengo que apurar para hacerlo. Así que voy a estar casi toda la tarde aquí en mi escritorio. Pero primero voy a ordenar mi cuarto para no estar tan estresada viendo mi cuarto todo desordenado. Eso es lo que voy a hacer. You don't have to pretend. I know you're a fool, and girl, I am on your side. Put me in a tailspin. Whenever you walk in, I'm ready to go anytime. Red Island skies in September always hit me with a memory of you. Red Island skies in September. You put the heat on the beat. Bueno chicos, estoy ahorita en mi cama porque me empezaron a doler las piernas de tanto estar sentada, porque pues llegué de la universidad de frente a mi escritorio a terminar unas tareas, así que estoy estirándome un rato. Ya terminé 2 tareas, así que solo me falta una y para mañana, y me gustaría también tener tiempo para hacer otra, pero creo que no voy a tener tiempo. Pero bueno, voy a descansar un ratito aquí. Mientras hago la portada del video que les voy a subir mañana. Ya lo subí, pero aún falta programarlo. Pero tengo que hacer la portada. Entonces, sí, eso es lo que voy a hacer mientras descanso aquí. Todavía es temprano, así que tengo tiempo. Bueno chicos, acabo de terminar mis 3 trabajos, así que estoy contenta por fin. Y son las 7:30, así que tengo tiempo para irme a bañar antes de ir a cenar. Que por cierto, mientras estaba en mi cama descansando, algo me picó porque me salieron unas bolitas. Que me está doliendo mucho. Entonces sí, eso es lo que voy a hacer. Voy a bañarme, luego ya voy a cenar. Y creo que voy a cenar los tallarines que me preparé ayer porque han sobrado. Así que se me antoja bastante comer tallarines. Thank you.
Bueno chicos, ya llegué a mi casa. Lo primero que hice fue a sacar a Lunita a la calle para que se distraiga un poquito porque anda un poco estresada. Hoy día salí temprano porque la profesora tenía una reunión, pero nos dejó tarea, obviamente. Nos explicó la clase y luego ya nos dejó la tarea y nos dejó salir. Así que llegué un poquito más temprano, que se me ajusta porque tengo que hacer un trabajo que se presenta mañana. Y también hoy día me di cuenta que había hecho un trabajo mal, que no me di cuenta que tenía que hacerlo de otro modelo y me fijé de un modelo que no era. Así que tengo que volver a hacerlo o plasmarlo en el modelo que es el correcto. Así que bueno, eso ya lo voy a hacer mañana, creo yo. Y si es que termino temprano hoy día, lo hago. Y si no, ya lo haría mañana. Pero bueno, ahora lo que quiero hacer es mi trabajo, que tengo que terminarlo ya porque si no me voy a volver loca. Mañana tengo que hacer otro trabajo, no me quiero acumular con eso. Y por eso no he arreglado mi cuarto todavía. Primero quiero sacarme el trabajo de encima y no quiero que estar pensando que ya quiero hacer el trabajo. Entonces sí, eso es lo que voy a hacer. Buen día chicos, hoy estamos jueves, no les pude grabar desde la mañana, ya desayuné, ya todo, como vieron me he bañado, me levanté de frente a hacer un trabajo que todavía me falta un poco para frasear y todas esas cosas, pero ya lo voy a hacer después de regresar de la universidad. Ahorita lo que voy a hacer es irme a alistarme para ir a la universidad porque tengo una clase de 1:30 hasta las 5:10, así que tengo que ir y ya luego regreso a terminar ese trabajo y ya de una vez subirlo porque hoy día es el último día para subirlo y todo. Yo creo que sí tengo tiempo. Y sí, esta semana ha sido una semana ajetreada. Ahora me voy a alistar y ya les cuento. Buenos días con todos chicos, hoy estamos viernes, hoy es el último día de este vlog. La verdad es que esta semana ha estado súper apretada, estresada, llena de trabajos y bueno, hoy día siempre tengo clases virtuales, tengo dos clases. La primera ya la di, que es a las 7:30 hasta las 11:10 y la otra todavía la tengo a las 5:10 de la tarde, que solamente es una hora. Lo que voy a hacer ahorita es arreglar mi cuarto, que está un poco desordenado, limpiarlo, barrer y ya luego me voy a ir a almorzar y luego me voy a organizar para ver todas las tareas que tengo que hacer. Tengo demasiadas, no sé cómo voy a hacer porque esta semana se viene la semana de parciales y estoy muy nerviosa, se vienen dos trabajos fuertes, pero bueno. Bueno, ya terminó mi segunda clase que tenía de tutoría de manera virtual, como les puedo enseñar un poquito. Esta profesora sí que no sé cómo hace, pero llega a explicar en una hora todo el tema. Lo que voy a hacer ahora es irme a bañar y luego voy a ver aquí en mi agenda qué cosas tengo que hacer y aprovechar en hacer algunas tareas hoy día. Así que ahorita voy a aprovechar para ir a bañarme y ya luego les voy contando. Bueno chicos, ya es tarde, ya son más de las 10 de la noche. Me he demorado bastante a buscar diseños para las uñas porque mañana me voy a hacer mis uñitas. Me las voy a retocar ya que están un poco creciditas, entonces me las voy a hacer que me haga otro modelo. Y últimamente me estoy demorando bastante en escoger los modelos. No me convence con casi ningún modelo, entonces siento que me gustan muy parecidos y como que no le veo el cambio porque a mí me gusta mucho que haya un cambio. No me gusta que mis uñas se vean siempre igual, ¿no? Además que quiero probar muchos. Ya no hice tareas, me puse a hacer mi cena y tuve que lavar platos que se me habían acumulado
acumulado. Pero bueno, ya mañana tengo que organizarme súper bien y no desconcentrarme en nada, porque mañana ya se vienen los parciales. No me quiero estresar porque va a ser peor. En fin, entonces este video ya lo voy a dejar hasta acá, porque me voy a poner ahorita a editar una media hora. Les quiero pedir una disculpa de por grabar casi toda la semana, estoy grabando con mi celular, pero es que a veces se me complica mucho grabar con mi cámara, porque tengo que a veces posicionarla. Tiene un trípode, entonces el celular lo puedo poner por ahí y ya está. Es un poco complicado, y como esta semana está un poquitito estresada, pues... Pero bueno, ya mis otros videos van a ser con mi cámara. Les recuerdo siempre que pueden seguirme en mis redes sociales. Pueden encontrar en la cajita de información muchas cositas que muchas veces se repiten. Ahí están también todos mis links de agendas, de donde me hago las uñitas, de la página donde descargan mis apuntes. Hay mucha información ahí, así que vayan a verla. Así que nada, conmigo hasta un próximo video. Bye.